amigos de la prensa, invitados, muy buenos días. En nombre del Partido Político Maíz y del Movimiento Fuerza Ciudadana, les damos la cordial bienvenida a esta rueda de prensa en la que se firmará el pacto por el cambio del Magdalena por parte del candidato a la gobernación del Magdalena, Carlos Caicedo, y los miembros representantes del Partido Maíz. Iniciamos en esta rueda de prensa con las intervenciones. En primer lugar, iniciamos con la intervención del señor Jorge Ariza, cabildo gobernador del pueblo Chinila de San Ángel, Magdalena. Sí, buenos días. Buenos días. A todos y a todos. Pues darle un fraternal saludo a todos y pues darle gracias a Dios por estar acá compartiendo con ustedes y aprendiendo nuevas cosas. Un saludo a la mesa principal, doctor Carlos Caicedo, María José Pizarro, doctor Gustavo y a todos los presidentes del país. Bueno, como bien lo saben, venimos acá con un propósito de hoy poder hacer visible nuestras necesidades de nuestro pueblo, ¿cierto? Por eso hoy también hemos tomado una gran decisión como organización indígena y como Partido Maíz, apoyar desde el municipio nuestra candidata al Partido Maíz, Estebana Mesa, desde la parte departamental. También tomemos una gran decisión porque hoy por hoy hemos pasado muchas necesidades azotadas desde los mismos municipios, el departamento. Hoy no tenemos vías de acceso, no contamos con centros de salud, no contamos con proyectos de vivienda, no contamos con apoyo a la agrícola y no contamos tampoco con buenas instalaciones en las instituciones educativas. Y para nosotros es muy triste manifestar todas estas situaciones, sabiendo que hemos venido apoyando todas las administraciones, tanto municipales como departamentales. Pero se acuerdan de uno en el tiempo político y después lo dejan abandonado. Hoy quiero recalcar y quiero resaltar nuevamente de que hemos tomado una decisión masivamente desde la mesa del Consejo de las Autoridades y hoy, como representante legal y máxima autoridad del pueblo Chimila, hemos decidido apoyar una campaña de humildad como la del doctor Carlos Caicedo, que fue a nuestro territorio, y de verdad nos sentimos muy orgullosos porque nos haya visitado y él conoce también todas esas necesidades porque tuvo la oportunidad de entrar hasta nuestro territorio y visibilizar cada una de esas necesidades que día a día nos azotan a nosotros. Pues nosotros, pues hoy, en cabeza mía como gobernador mayor del pueblo, hemos venido con un propósito de firmar este pacto político con el doctor Carlos Caicedo y hacerle un llamado también a aquellos compañeros que se descarriaron, que hacen parte del Partido Maíz. Me da vergüenza decirlo, pero hoy le hago un llamado de atención desde aquí, que nuestro candidato es el doctor Carlos Caicedo, porque eso lo hemos decidido desde nuestro movimiento Maíz y desde nuestra organización indígena Chimila. De verdad, muchas gracias, doctor Carlos, y todos los presentes acá en esta mesa. Muchas gracias a todos. San Ángel, Magdalena. Continuamos con la señora Geraldine Gómez, secretaria de Relaciones Municipales del Departamento del Magdalena. Buenos días para todos. Buenos días. Soy secretaria de Relaciones Municipales del Departamento del Magdalena. O sea, soy la que realizo las relaciones con todos los candidatos a nivel del departamento. Soy directiva departamental.
Bueno, yo voy a hacerle la lectura de un comunicado que sacó el partido, la doctora Marta Peralta, donde nos deja en libertad para nosotros escoger el candidato a la gobernación que nosotros nos identifiquemos. Entonces, en este orden de idea, este es un primer paso que damos para que hacerle saber a toda la opinión pública del departamento de Magdalena que el partido Maíz a nivel de departamento estamos hoy, como ya lo dijo nuestro cabildo, dándole el apoyo total, incondicional al doctor Carlos Caicedo. Y sigo leyendo. Bueno, comunicado a la opinión pública, maicistas y representantes de candidaturas. ¿Me colaboran con este micro? Bueno, es para poder utilizar el celular. Bueno. Voy a leerlo porque se le quedaron las gafas. Yo sí las traje, entonces así le sirven las mías. Dice, el Comité Ejecutivo Nacional, comunicado a maicistas del Magdalena con respecto al apoyo para la candidatura a la gobernación. El Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, en uso de sus facultades estatutarias y legales, comunica a militantes, comités municipales, directivos departamentales, electos, candidatos, organizaciones fundadoras, que al no existir a la fecha acuerdo programático alrededor de alguna de las candidaturas a la gobernación del departamento para las elecciones que se llevarán a cabo el 27 de octubre de 2019, decide dejar en libertad y autonomía nuestras bases y estructuras de escoger la candidatura a la gobernación que sea coherente con las luchas, postulados y principios que representa la ideología de esta colectividad. Dicha autonomía y libertad debe obedecer a seleccionar candidaturas cuyo pilar de sus propuestas sea la defensa de la tierra, el territorio, la protección del medio ambiente por encima de los intereses económicos y extractivistas, la defensa de la paz como un derecho fundamental de todos los colombianos, la defensa de los derechos humanos y colectivos en todas sus dimensiones, que presente una política pública con garantías de lucha contra toda forma de violencia, discriminación o xenofobia, racismo, exclusión social y explotación indebida de los recursos naturales entre los principales aspectos que reflejan nuestros ideales, en cuyo caso existir o generarse consenso de nuestras bases, estructuras y militancia alrededor de algún candidato a la gobernación del Magdalena, dicho proceso deberá ser comunicado, articulado y autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional. El Maíz, como movimiento político, amplio, diverso, pluralista, defensor de los valores democráticos y articulador de los distintos procesos étnicos y sociales, los motiva a seguir sembrando maíz en todo el rincón del departamento y recoger nuestra gran cosecha el próximo 27 de octubre. Bogotá, 13 de septiembre de 2019. Bueno, en este orden de idea, muchas gracias, doctor. En este orden de idea, hoy estamos aquí nosotros escogiendo y apoyando, estamos aquí apoyando a nuestro candidato, doctor Carlos Caicedo, a la gobernación. Muchas gracias. Continuamos con la intervención de Juan David Palencia y José Charrasquiel por parte del partido Maíz. Muy buenos días para todos. Buenos días. Saludos y bienvenidas para todos. Hoy, 6 de octubre, estamos aquí por el simple hecho de que creemos y estamos convencidos que todos los avances y hechos que han pasado en el distrito, eso nos conlleva a decir que hoy, 6 de octubre, tenemos que acabar con la plutocracia.
que no podemos permitir que los mismos dirigentes sigan manejando el país de esta forma donde nos vemos tan afectados, de esta forma donde simplemente durante muchos periodos no han habido avances, siempre se mantienen los mismos y nunca avanzamos en el departamento. Hoy queremos, ya que estamos todos aquí, dejar en claro que por todos los hechos en el distrito, el doctor Carlos Caicedo hoy se merece el voto de confianza de todos nosotros, ya que eso nos va a poder tener esa confianza en sí mismo de que el departamento, en todo el mal estado que está, él es la persona que nos puede brindar ese apoyo de avance en el departamento. Porque es triste, yo que lo he recorrido y todos acá sabemos cómo están esas vías, cómo está todo, nada de avance. Entonces hoy queremos dejar en claro, certificado en esta rueda de prensa, que nuestra mejor opción para el departamento de Magdalena, para que crezcamos, para que haya transformación, es el doctor Carlos Caicedo. Y que no sigamos más engañados con la gente que dice que va a hacer y nunca hace, cosa que ya tenemos clara nosotros porque no hemos visto ningún avance. Muchas gracias para todos, nuestro candidato Carlos Caicedo. Buenos días a la mesa principal, al compañero Gustavo Bolívar, nuestro senador, a la congresista María José Pizarro, una líder mujer, a Geraldine, a los presidentes municipales que se encuentran acá y a los distintos líderes del distrito. Hace 8 años comenzó una transformación, ya lo han dicho nuestros compañeros, comenzó una transformación en el distrito de Santa Marta, y esa transformación devolvió la esperanza a los ciudadanos y a los samarios que habitamos en ella, a los pueblos indígenas y a las personas que nos visitan en la temporada turística. Eso ha hecho que Santa Marta hoy esté posicionada a nivel nacional y podamos hoy los samarios estar orgullosos de nuestra ciudad. De igual manera, este proyecto que representa a Carlos Caicedo y los líderes que conforman Fuerza Ciudadana comenzó hace mucho tiempo en la universidad, y eso llevó a que muchos jóvenes como yo y como muchos de los que estamos aquí, siendo originarios de familias campesinas, de familias humildes, de jóvenes que venimos de la educación pública, de los barrios populares y de los diferentes municipios del departamento, pudiéramos educarnos. Hoy, orgullosamente, como ejemplo de esa transformación y de ese cambio, he podido lograr mi proyecto de vida individual. Hoy soy abogado gracias a la buena gestión y administración de Carlos Caicedo. Y así como yo, en el departamento existen muchos, y por eso ese proyecto Carlos Caicedo y de transformación y de cambio por el departamento hoy tiene éxito, sin comprar un voto, sin pagarle a nadie para recoger una firma. Por eso hemos visto ríos de jóvenes, de ancianos, de adultos respaldando su candidatura, y eso llena de orgullo a un pueblo que lo merece, que vuelva la esperanza. Eso ha llegado. Eso ha llevado a que hoy unos grupos y unos sectores que han gobernado en el departamento de Magdalena estén recibiendo castigo en el momento de respaldar esas candidaturas. Eso ha llevado a que en muchos municipios, en todos, hoy la gente se ha volcado a respaldar a Carlos Caicedo. Y hoy las estructuras de maíz, los militantes, el cual represento, han venido llamándonos la atención para que nos unamos a una campaña que verdaderamente pueda generar esperanza y cambio en el departamento. Y eso hoy representa la plataforma ideológica de maíz, la paz, la inclusión, la equidad, las desigualdades que podamos equilibrarlas en el departamento. Las vías están abandonadas, los empresarios ganaderos están abandonados, los jóvenes están abandonados. Hoy, lastimosamente, 8 años después,
Esos sectores que han gobernado el departamento llegan con contentillo y mentira en el sur del departamento diciendo que van a ser una sede de la Universidad Magdalena, pero durante todo este tiempo que han administrado no lo han hecho. Por tanto, Maíz y esta parte de la militancia se identifica claramente con el doctor Carlos Caicedo y el proyecto Fuerza Ciudadana. Hoy comenzamos un proceso de decirle a, según la circular que se lee por nuestra congresista, decirle a las autoridades nacionales que nosotros estamos estando un acuerdo basado en esa circular y es el candidato en el departamento de Magdalena que representa y que se asemeja a la plataforma ideológica de Maíz. Por lo tanto, nosotros todos en cohesión con los distintos presidentes que aquí se encuentran, en especial Wifi, que está Luis Fernando, que es una persona con una condición especial, hoy viene a respaldar esta postura de Maíz. Y por eso, si nosotros estamos en contra con todas esas expresiones de violencia, doctor Carlos Caicedo, no podemos estar de acuerdo con el hambre, con los niños que se están muriendo de hambre en las instituciones educativas. Y todas esas violencias que están concentradas en el departamento las podemos subsanar y llenar con este proceso de transformación y de cambio. Y por eso hoy nos estamos uniendo. Y por eso la esperanza vuelve con Carlos Caicedo en la gobernación y por eso lo respaldamos. Muchas gracias. Cedo ahora los micrófonos al señor Gustavo Bolívar, senador de la República. Gracias. Muy buenos días a todos. Estamos aquí por dos razones básicas. La primera es que nos enteramos desde la capital del apoyo de un sector de mi partido, el Partido Maíz, al candidato Mello Cote. Para nosotros muy grave, porque cuando tomamos la decisión de estar en el Partido Maíz lo hicimos basado en unos postulados que están en sus estatutos, y varios de esos postulados, entre ellos la defensa de la paz, de la implementación de la paz, la defensa de la naturaleza, del medio ambiente, la defensa de las minorías étnicas, pues no se cumplen en el candidato mencionado, el candidato Mello Cote. Y no se cumplen con creces, además representan todo lo contrario. Representan la ultraderecha fascista que está torpedeando el proceso de paz. Representa la ultraderecha que saquea a nuestro país desde los territorios, que han convertido la política en un negocio. Y representan, y ahí lo vemos nada más, lo vieron en el debate del Congreso la semana pasada, la destrucción de los recursos naturales de Colombia. Y eso está probado, eso tiene evidencia en los casi 9.000 títulos mineros que entregó el señor Álvaro Uribe durante sus dos gobiernos, estas reuniones que están sosteniendo en estos días para ver cómo ferean, cómo entregan lo más lindo que tiene Magdalena, que es el Parque Tayrona. Después van a ir por la sierra, porque para ellos primero están los negocios y no les importa qué tipo de planeta, qué tipo de país le vamos a dejar a las futuras generaciones. En este orden de idea, creemos que esas personas que dentro del Partido Maíz se fueron a esas filas no tienen que estar en este partido. No merecen estar, no son consecuentes ni coherentes con una ideología que es la que estamos defendiendo. Y lo segundo, porque hoy Colombia se enfrenta a una realidad y es un retroceso de 100 años. Estamos a punto de elegir los candidatos de la señora Vivian Francisca en el Valle. Los Char están a punto de hacerse nuevamente con la gobernación de Atlántico y Córdoba y tal vez otras. Yair Acuña, imagínense, está a punto de ganar en Sucre. El señor Vicente Blel, que a propósito venía leyendo hoy en la revista Semana, con una frase que le encontraron en las grabaciones que les han hecho, que dice que los negros no sirven para nada porque son perezosos, sin embargo los negros votan por ellos y los eligen. Está a punto de ganar en Cartagena
Y entonces este oasis que es Magdalena, que es donde ponemos una banderita a los progresistas y decir, les podemos arrebatar en este departamento ese poder nefasto que solamente han utilizado para saquear al departamento. Porque en este momento sí, toda esta carreta que yo estoy echando y la que vamos a echar aquí todos no sirve. Lo que sirven son los hechos y ustedes pueden verlos. Y es que han hecho en el poder durante décadas por el Magdalena. Uno de los departamentos más empobrecidos, no más pobre porque ese es más rico, pero uno de los más empobrecidos por la clase política, no han hecho nada. Pero si uno mira las transformaciones que ha tenido Santa Marta, pues se da cuenta uno que aquí la carreta sobra. ¿Qué ha hecho uno y qué ha hecho el otro? No hay que decir nada más. Las cosas están ahí puestas. La transformación fabulosa que ha tenido esta ciudad se debe a estas últimas dos administraciones. Mientras que el empobrecimiento de este departamento se debe a esas administraciones que hoy quieren seguir en el poder para poder mantener un estatus de impunidad, un estatus económico, un estatus de poder clientelista, y eso ya la decisión pues está en manos de ustedes. No vengo a decirles qué es lo que tengan que hacer. Pero para eso estamos nosotros aquí, para decir, los del maíz que se fueron con esas familias, que están comprometidas con un pasado de paramilitarismo y corrupción, no nos representan. Y no quiero ser el Carlos Fernando Galán del cambio radical, que se decía honesto y seguramente lo es, pero cohonestaba con que su partido avalara a Kiko Gómez, a Oneida Pinto y etcétera, y nosotros sí no vamos a ser el Carlos Fernando Galán del país. Las cosas por su nombre. No apoyamos ninguna candidatura en el país avalada por maíz. Muchas gracias por estar aquí. Para mí, por supuesto, un gran honor recibir el respaldo de parte de ustedes. Se los expreso con profundo agradecimiento en nombre precisamente también de nuestro movimiento de Fuerza Ciudadana, con quien junto a ustedes hemos luchado en distintas coyunturas nacionales y regionales en defensa de las convicciones, en defensa de las ideas y en defensa de los derechos de las poblaciones que representamos. Hemos estado en las causas de la paz y vamos a seguir trabajando en ellas, pues este país necesita consolidar la paz como oportunidad para las víctimas en la necesaria reivindicación de ellas, en el restablecimiento de los derechos que les han sido vulnerados. Y precisamente desde la gobernación del departamento trabajaremos en esa dirección. Hemos estado juntos en la defensa de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los territorios y su biodiversidad. Y vamos a estar juntos precisamente en defender nuestro patrimonio natural, este que está en riesgo por los intereses mezquinos de unos pocos. Nosotros tenemos 4 parques nacionales naturales o santuarios de flora y fauna. Parquería Salamanca, Sierra Grande, Sierra Nevada y el Parque Tayrona. Y precisamente estos ecosistemas de alto valor estratégico, ecosistemas principales que están en riesgo por la depredación, porque algunos se apropian del agua, porque algunos van precisamente en la medida en que van secando estos territorios, van descuajando sus bosques naturales, corriendo las cercas de las propiedades particulares. Son patrimonio natural y colectivo de nuestro país y de nuestras comunidades, y lo vamos a defender. Precisamente también como vamos a seguir trabajando, como ya lo hice como rector a lo largo de 10 años en la Universidad del Magdalena y como alcalde de Santa Marta, por los derechos de los más vulnerables. Este es, lamentablemente, un departamento que está situado en el cuarto nivel de pobreza y entre el cuarto y el quinto en desnutrición, analfabetismo, mortalidad materna, infantil, y todo esto ha sido el resultado de pésimos gobiernos que sistemáticamente le han ido negando a la gente los derechos que por constitución y ley le corresponden. El derecho a la nutrición. Lo que ocurre en el Magdalena, queridos congresistas y dirigentes de maíz, ustedes lo saben, es que hay un grupo de políticos que se han parado inclusive en la estructura administrativa y política del departamento para saquear el programa de alimentación escolar. Ustedes lo ven en sus municipios.
Nuestros niños que deberían tener raciones que están estandarizadas nacionalmente, lo que tienen son comida en estado de descomposición y algunos, lamentablemente, inclusive ni siquiera les entregan comida caliente, sino algunas frutas en pésimo estado. Lo han visto. Pero estas denuncias hay que seguir insistiendo en ellas. Ustedes han visto cómo los recursos de la salud se dilapidan y lo que tenemos son puestos, centros de salud y hospitales en precarias condiciones. Nosotros doblamos los recursos del programa de alimentación escolar en Santa Marta y dimos las raciones estandarizadas y cuidamos que se respetara la minuta. Y entonces tenemos más niños nutridos y menos tasas de deserción. En el departamento ha aumentado la desnutrición y las tasas de deserción. Nosotros hemos cuidado los recursos de la salud afiliando a la mayor parte de la población vulnerable y hemos construido nuevos centros de salud que prestan servicios de calidad. Ahí están naciendo niños. En cambio, en los hospitales nuestros, como en el municipio donde nació mi madre y donde yo nací, en Aracataca, ya no nacen niños porque tienen que ir a los municipios vecinos, toda vez que los hospitales no están en condiciones de recibir a las madres en estado de parto. Y eso está ocurriendo en el conjunto de municipios, de manera que es risible aquello que dijo Cortes el otro día, que teníamos 4 de los mejores departamentos hospitales de Colombia. Yo salí a buscarlo inmediatamente, porque de pronto es que no estoy viendo las cosas como ellos la ven, o que teníamos unas inversiones en 8 extraordinarios megacolegios, que hemos encontrado esa estructura ruinosa. Nosotros construimos colegios públicos, nosotros promovimos la movilización social por una educación de calidad, hemos respetado a los maestros pagándoles a tiempo, nombramos a los profesores sin clientelismo ni politiquería. Eso vamos a hacer en la gobernación, fortalecer la educación y la educación pública. Pero esto ha sido para algunos fortín politiquero. Nosotros generamos cupos y oportunidades extraordinarias a nuestra juventud en materia de educación superior. Y eso vamos a hacer llevando la universidad pública con sedes presenciales al sur del departamento, al Banco, al Centro, a Plato, a los pueblos del Río, a Pimijay, al Norte, a Fundación y a Ciénaga, y diversas modalidades conjuntamente con el SENA o con las propias capacidades de la universidad pública para todos los municipios en modalidades digital o cualquiera que nos permita que nuestros jóvenes se eduquen. Lo vamos a hacer porque no hay derecho que simplemente el 29% del 100% de jóvenes del Magdalena tengan acceso a la educación superior. Y ese, Gustavo, María José, ese porcentaje es esencialmente por Santa Marta, el 96%, y un casi 2% por Ciénaga. Del resto, 1.6% de todo el departamento. Es decir, nuestros jóvenes no tienen futuro, ya que se dedican al mototaxi, y otros se van en el consumo de drogas, en el embarazo temprano. Emigran nuestra juventud, que es la mano de obra que podría poner a producir los pueblos. Tenemos un crecimiento negativo en menos 3% en el conjunto de los 15 municipios de la ribera del río Magdalena. Es paradójico que estando ahí al frente del caudal más importante, los municipios nuestros no tengan agua. El problema de Santa Marta ha sido el caudal, pero resulta que de 15 municipios están al frente de Magdalena, de Sitio Nuevo al Banco, y no tienen agua. Vamos a trabajar en resolver este problema. Ellos estuvieron 8 años y ahora dicen que ahora sí lo van a hacer. No lo hicieron y resulta que los recursos de agua potable se han dilapidado en esta empresa que también le vamos a poner la lupa, Aguas del Magdalena. Los recursos del agua, los recursos de los hospitales, los recursos del programa de alimentación han sido saqueados, igual que fueron saqueados los recursos de las vías. La esperanza de campesinos, de ganaderos, de agricultores y de ciudadanos sobre todo el eje del río Magdalena, desde Sitio Nuevo, Remolino, Salamina y El Piñón, era la vía de la prosperidad. Pero una vía que además fue adicionada y arrancó con más de 460 mil millones de pesos en ejecución para alrededor de 56 kilómetros y entregaron 16. Y los recursos no se saben, estamos esperándolos. Por eso vamos a integrar una comisión del más alto nivel y vamos a invitarlos a ustedes, a los congresistas, a las autoridades indígenas, a los líderes sociales, a los órganos de control. Una visión del más alto nivel que nos diga qué ha pasado con la sobretasa ambiental, pues tampoco se ve ecosistemas, ciénagas deterioradas, zonas deforestadas. No está la plata que se le entrega por parte de los municipios y el departamento y el distrito de Santa Marta
a Corpamán, que es otra entidad capturada también por una familia que está aliada a este clan familiar que gobierna en Magdalena. La plata de la sobretasa ambiental, los recursos del PAR, los recursos de la salud, los recursos de las vías y especialmente el de la vía de la prosperidad, los recursos públicos que tienen que dársele cuenta a los magdalenenses qué pasó con ellos. Ya hay que hacer un corte de cuenta para saber cómo emprendemos una nueva marcha, una nueva estrategia de desarrollo, pero basada en la aplicación honesta y transparente de los recursos públicos. Mi madre trabajó en casas de familia aquí en Santa Marta, por eso se vino buscando mejores oportunidades para nosotros y en Venezuela. Mi padre es un profesor, trabajó en el Ministerio de Educación. Ellos me enseñaron lo que es el trabajo humilde, pero honesto. Y con ese paradigma de honestidad he trabajado en los diversos cargos públicos. Si pudimos sanear las finanzas de la universidad, construir el más hermoso campus, triplicar la oferta académica y crear carreras que hoy son las que sostienen la demanda en la universidad, un sistema de becas, de investigación y de extensión. Si transformamos la universidad y se convirtió esta en referente de buenas prácticas en la gestión pública y en la gestión académica. Si hemos en dos administraciones transformado Santa Marta, cambiado esta ciudad, pues eso mismo vamos a hacer con el departamento de Magdalena, porque vamos a aplicar los recursos que antes no se veían, ¿cierto? Que la gente antes simplemente escuchaba que estábamos en ley de quiebras, como encontré a Santa Marta y como sigue el departamento, lo vamos a invertir en mejorar la calidad de vida de los más humildes, de los vulnerables. Y vamos a trabajar precisamente por los derechos de los pueblos indígenas, para que tengan agua, para que tengan acceso a la educación, para que tengan apoyo en programas de emprendimiento. Da dolor llegar a esa Oristuna 1 y 2. Yo fui como asesor de la Organización Nacional Indígena de Colombia hace muchos años. Recorrí pueblos de la sierra, del Perijá, y también visité el pueblo Chimila y Tenaca. Y me encontré que están prácticamente en las mismas condiciones casi dos décadas después que los visité. ¿Qué ha pasado con los recursos públicos del sistema general de participación que se orienta a que los pueblos indígenas vivan en mejores condiciones? Pero en el marco del respeto de sus autonomías, de su tradición, de su lengua, de su cultura, porque aquí ha habido un sistemático proceso de usurpación de sus tierras y de atropello a los pueblos originarios. Así que nosotros vamos a defender a los más vulnerables y vamos a luchar hombro a hombro junto a ellos para restituirles sus derechos. Y en general, precisamente nuestra misión, toda vez que estos indicadores son dramáticos, pues tenemos que evitar que niños y adultos mayores mueran de hambre, porque está ocurriendo eso. Representamos el 6.5% del porcentaje de niños que mueren por hambre en Colombia. Esto por desnutrición, esto no puede seguir pasando. Vamos a trabajar por erradicar el analfabetismo como lo hicimos en Santa Marta. Aquí se declaró Santa Marta por parte de la UNESCO territorio libre de analfabetismo. Tenemos el 9% de la población en analfabetismo. Si quitas el dato de los principales municipios y municipios, María José, que el 20% de la gente no sabe leer ni escribir. Por eso vamos a desarrollar todo un proceso de movilización para que todos sepan leer y escribir, que todos accedan a educación básica y media y todos vayan a la universidad. Y si no tienen cómo pagar, pues que el Estado asuma esa responsabilidad. Como evidentemente hay limitaciones de tiempo, quería simplemente mencionar estos que son elementos que saltan de bulto, que están a la vista de todos. La ausencia de vías, hay que entrar por el Atlántico, por Bolívar y por Cesar al departamento de Magdalena, y por tanto no pueden los campesinos sacar los productos, y por tanto la gente vive en una condición de precariedad, que no hay derecho que esto siga ocurriendo. Así que tenemos que trabajar una estrategia de superación de pobreza, de acceso a la educación con calidad, de acceso a los servicios de salud, de acceso a oportunidades de calidad de vida en torno a la cultura y al deporte, de apoyo a los emprendimientos, de convertir la agricultura y el turismo en fuente de oportunidades en todo el territorio del departamento de Magdalena. Y eso implica recuperar el Estado, porque desvertebraron el Estado, eliminaron secretarías como la de Agricultura,
privatizaron la prestación de todos los servicios públicos. Pues vamos a crear una empresa departamental de servicios públicos para que gestione el agua y el acceso a energías limpias. Vamos a buscar trabajar con una agencia de desarrollo rural y la Secretaría de Agricultura en el acceso a la tierra por parte de los campesinos, en programas de asociación, en programas cooperativos, en programas solidarios. Tenemos mucho que trabajar en los próximos años y hay que hacerlo con gestión pública eficiente, transparente, con mucha planeación, con mucha participación y con el empoderamiento de las organizaciones sindicales, de los trabajadores, de los campesinos, de los pueblos indígenas, de las comunidades afro, de la población sexualmente diversa. Vamos a buscar restablecer derechos, vamos a trabajar en estos 4 años para que de ese sitial penoso, Santa Marta sea un referente de inspiración, siga mejorando, siga avanzando, siga cambiando y pueda el Magdalena empezar a conocer los tiempos de cambio y los tiempos de oportunidades para todos. Nos honra el respaldo de Maíz a nivel departamental, el respaldo de ustedes congresistas, demócratas, progresistas, con los que vamos a seguir luchando por construir un país más justo, equitativo, solidario, sostenible y productivo para los próximos años. Muchas gracias. En estos momentos invitamos al señor Jorge Ariza, cabildo gobernador del pueblo Chinila de San Ángel, Magdalena, y al señor Carlos Caicedo, candidato a la gobernación del Magdalena, para realizar la firma del Pacto por el Cambio de Magdalena. Vamos en este momento a la firma. Firma Carlos Eduardo Caicedo, candidato a la gobernación de Magdalena. Va a firmar el señor Jorge Ariza, cabildo gobernador de Cochimila. En este momento, firma Jorge Ariza este pacto programático de Maíz, el movimiento de la Fuerza Ciudadana. Ya hay que pasar.